Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy les traigo la tercera y última parte de este grandioso tutorial. Espero que lo disfruten y puedan hacerlo desde casa. Sin más introducción, ¡comencemos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es pulir toda la superficie donde vamos a trabajar. Luego de esto vamos a pegar un rollo que nos va a servir de soporte para pegar una corona de plumas que va a llevar nuestra pieza. Para esto vamos a estirar un poco el rollo y vamos a desvanecer la pega. Luego de esto vamos a hacer unas pequeñas bolitas y las vamos a estirar en las puntas para que nos quede en forma de un rombo. Luego de haber hecho todos los rombos, vamos a ir colocándolos en la parte superior de la cabeza donde habíamos alistado la base o el soporte que nos va a servir para ir colocando cada pluma de nuestra pieza. Vamos a ir colocándolas y vamos haciéndole bastante presión para que queden bien pegadas. Vamos a utilizar la espátula pequeña para ir pegándola en la parte de atrás. Ahora vamos a aplicar un poquito de agua en esta parte para colocar un rollo que debe tener una parte delgada y una parte más gruesa para hacer una cabellera. La pegamos bien, echándole agua y haciéndole presión contra la pieza para que no se nos vaya a despegar a la hora de quemarla. Estiramos un poco, le damos forma y desvanecemos las pegas para posteriormente aplicarle un poquito de agua y pulirla. En esta parte vamos a ir trabajando en la nariz de nuestra pieza, haciendo una pequeña bolita y la alargamos en uno de los extremos. Luego la colocamos en la mitad de la cara, la pegamos bien y le vamos dando la forma. De igual manera vamos puliendo con agua. Ahora vamos a hacer un pequeño rollito bastante delgado para las cejas. Aplicamos agua en la parte donde vamos a pegar y de igual forma le vamos haciendo presión. Colocamos una, luego colocamos la otra, pegamos y pulimos. Si no estás suscrito y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas en el botón rojo de la parte de abajo. De igual forma, si deseas apoyar el canal, puedes hacerlo a través de la pestaña Unirse. Cualquier duda que tengas, puedes dejármela en la caja de comentarios. Y no te olvides de dejarme un grandioso like. En esta parte vamos a trabajar en los ojos. Para eso vamos a hacer un poco de presión en esta parte, vamos a hundir para que los ojos nos queden en una mejor forma y en una mejor posición. Bueno, vamos a ir pegándolo
con la punta de los dedos y posteriormente vamos a pulir con un poquito de agua. Con la punta del dedo vamos a subir un poquito en esta parte de la nariz para terminar de darle la forma. Luego vamos a colocarle la boca, la pegamos muy bien haciéndole presión y pulimos con un poco de agua. Ahora vamos a tallar la cabellera haciéndole varias líneas de arriba hacia abajo. En esta parte vamos a hacer unas líneas en diferente dirección para que nos forme una malla. Luego de esto vamos a utilizar esta herramienta que es de punta redonda para hacer unos pequeños huecos en el collar que va a llevar nuestra pieza. En esta parte vamos a ir tallando las plumas. Para eso hacemos una rayita en el medio y le hacemos muchas rayitas a los lados como si fuera una pluma. Ahora vamos a pegarle unos pequeños brazaletes en los brazos. Tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo le pegamos dos brazaletes. En esta parte ya entramos en la recta final de nuestra pieza. Vamos a utilizar la espátula pequeña para abrir un poco la boca y los ojos del pilandero. Luego de esto vamos a mojarnos el dedo y vamos a pulir para eliminar cualquier filo que haya dejado la espátula. Ahora vamos a hacer dos bolitas pequeñas y redondas y las vamos a introducir en el ojo y con esto pues quedaría terminado. Aquí en la nariz vamos a hacerle dos pequeños orificios para colocarle algo que yo utilizaba mucho, que era las chagualas. Bueno, no siendo más, pues con esto terminamos el video. Espero les haya gustado. Me apoyen mucho dejando un like, comentando si les gusta este tipo de videos y hasta la próxima.